El Canelo de las pistas. Ahí está, mírenlo. El alacrán, crán. ¿Dónde anda Raccoon? Bien logrado. Este es uno, mire. ¿Cuál? Saludos a Monclova, Musquis, La Salada, Coahuila. Aquí tiene al señor de los quesos. ¿Qué pasó, miño?
¿Quién te bautizó el señor de los quesos? ¿Eh? No sé quién. ¿Quién sería? Alán, ¿verdad? El más vago. El señor de los chis. De los quesos, como el moderno. La Monse. ¿Y este cómo le iremos a poner? ¿El indio? ¿O el cuervo? No. El chanate, bueno. Sí, el chanate, el grandote. El bucanero. Bueno, pues. El chanatiux. El canelo de las pistas. El alacrán. Y este. ¿Cuál conoce? ¿Cuál conoce? No diga nada. ¿Es serio? Ese prieto como que lo conozco, hey. ¿Y este no lo conoce? Digo que a ustedes no les puede esconder uno nada, hombre. Este le pondremos el dos letras o el chacorta. Este es el de los quesos, el señor de los quesos. Ese es el fantasma. El fantasma o el ghost. El holder hostage, ya. Yeah. En chacorta necesitamos buscarle uno chiquito, chapito. A este le pondremos el chacorta, miren. El J-Lo. A esta yegua le vamos a poner la J-Lo. La J-Lo. Este le pusieron el Tiburcio. El Tiburcio. El Águila Real. Este se llama el Matracas. Y este se llama el Príncipe. El Príncipe de la canción. Este se llama el Niño de Oro. Y este se llama el Churumbel.
Churumbel o el Malas Mañas. Y este, ¿cómo lo pusieron? Ya no me acuerdo. El Pitufo, algo así le pusieron a este. El Pitufo. Y este le pusieron el Chompiras. Este es el Chompiras, el Pitufo, el Churumbel, el New Year Boy, el Príncipe de la Canción. El Tiburcio. El Águila y la Hielo. Todos estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son nuevos. Nueve, 10, 11. El Fantasma, ya. Ya le dimos vuelta a todo el show. El Dos Letras o el Tolín. El Catrín. Todos esos. Y faltan dos que están afuera. A la crán. Oiga, pues ya tiene más pinches nuevos que los viejos. El Reconocido. Ese es el 3 vivo. El Héroe. Este fue el que perdió con el Señor de las Botas. ¿Cómo le pusieron a este? Con el que perdió este. Saludo, Arturo. Tejano. El Calcetín. Y este se llama el Latin Lover, el que está deteniendo el caballo arriba, ese mero. ¿Por qué? No sé, algo como que estaba medio nalgón el vato. Yo lo miro que lo tiene como de perrito regañado. Gracias.
se miraban uno al otro. Bueno, ahí le voy a mochar el show porque vamos a poner sueros. Bueno, ahí estamos. Señor de los quesos, que te quieren hacer una entrevista, dicen. Pues ya sabes, los de Carrereando VIP. Que cómo te fue allá por los Phoenix. Fin, que fue a hacer asadero allá a Phoenix. Ey. Bueno, a ver, lo miramos nomás. Bueno, bye bye.